Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenidos todos a su clase. Por ahí estaban preguntando si va si a haber asueto hoy. <laughs> y yo me quedo ¿qué? ¿Ya? Es que yo creo que él vive en Santa Ana. Y quizás por eso ser. Pues sí, pero asueto hay. ¿Pero cuándo es en todo el país? No, pero allá es asueto hoy. Sí, no, ajá. pero, o sea, me ajá. refiero a que no habría. Ah, en aquí, las clases, ajá. Si fuera un asueto o... en... En... nacional. Ah, ajá. nacional, correcto. Ajá. Bueno, vamos a pasar lista. Quiero ver, ¿qué horas son? Las nueve con treja, pues sí. Vamos a pasar lista. Hay varios que no han venido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Anthony. Anthony, buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Vamos a pasar lista en este momento. Cruz Elizabeth. Elizabeth. Presente. María del Carmen. Carmen. He entrado, vea. Eh. Ena, ya la vimos por ahí, Ena. Buenas noches, presente. Marcela. Aquí presente. Ya la vimos, Marcelita. Julio. Presente, hija. Ahí está Julio también. Melisa, ya la vimos también por ahí, Melisa. Sí, ahí aparece. Ahí está, pero no hay que hablar. <risa> bueno, <risa> mi compu dice conectando la Bye. Nidia, Daniela. Buenas noches, Buenas noches, presente. Buenas noches, Nancy. Nancy Amilet, okay. Carla Melisa. Carla Melisa, me no está. Eh, María Victoria, Victoria. Me no está. Anthony el mero mero Anthony presente, presente. eso Stephanie Carolina Stefanie Carolina María Eugenia María Eugenia Iris michel Iris michel José Carlos y Marvin, que me acaba de decir que no va a estar Marvin. Bueno, eh, voy a repetir aquellos que no me han respondido. María del Carmen. Presente. Ajá, Carmen, ¿qué le había pasado? No me podía conectar, bien raro. No mm. sé por qué. Vale. Melissa, Carla Melisa, Alarcón. María Victoria, Stephanie Carolina, María Eugenia, Iris Michelle, Marvin, hay varios ausentes. Miren, traten de no ausentarse porque la asistencia cuenta. Se mandan un reporte de INSAFOR. Y si la asistencia está mal, no les van a entregar su respectivo eh, diploma de de participación tengan cuidado con eso bueno les comento que este día vamos a ver un tema que se llama gráficos y para esto yo acabo de enviarles un un, eh, un librito ahí de Excel ya lo vieron sí en enero. Bye. Vale. ah pues lo vamos a utilizar un momentito vamos a a compartir pantalla. Vaya, me dicen si ven mi pantallita. Sí, sí, la vemos. Sí. Vaya, espérame, quiero ver cuál gráfico vamos a agarrar. ¿Cuál tabla? Perdón. El primerito, vamos a agarrar, Miren, ya están ya están los gráficos hechos, así que no va a haber clase hoy. <laughs> Mentira, estas son capturas. ¡Qué galán fuera, verdad! <laughs> son capturas. En todos los li... perdón, en todas las hojas que tenemos por aquí tenemos capturas para que usted visualice cómo nos debería quedar los gráficos que vamos a proceder este día. Bueno. Resulta que la mayoría de personas piensan que crear gráficos es un proceso sumamente fácil. Y fíjense que sí lo es. <laughs> eh, sí, la verdad que sí. Porque crear un gráfico es muy sencillo. Que tiene el sencillo, que usted solo se, lo, se coloca en cualquier celda dentro de la tabla. En este caso tenemos, por ejemplo, distribución en medio de la inversión publicitaria, ese es el, el título de esta hoja, y tenemos aquí los tipos de medios con su respectivo porcentaje de visualización a nivel de usuario, ¿verdad? Entonces, yo me voy a colocar en cualquier celda y observe que yo solo tengo que presionar la tecla F11 para crear un gráfico. tecla f11 el Excel es capaz de crear un gráfico de manera predeterminada de manera automática con solo presionar esa tecla ahora este método es sumamente sencillo verdad y este método se utiliza solamente en el caso que eh, pues estemos en una de esas emergencias verdad que que ya, ya es hora de salida y me pidieron crear un gráfico así, pero de manera muy, muy de emergencia. Entonces, bueno, démosle gusto, presionemos la tecla F11 para poder crear un gráfico. ¿Qué tiene de particular este método de crear gráfico con esto, este paso? Porque solo es uno, pues. Bueno, en primer lugar, ¿qué? el gráfico se crea en una nueva hoja que a usted le va a aparecer con el nombre de gráfico 1. El propio Excel se encarga de asignarle el nombre gráfico 1. Ahora, ¿por qué yo veo gráfico 2? Porque ya había creado un gráfico. Antes de mostrarles a ustedes el proceso, dije yo voy a probar cuál es la tecla porque no me acuerdo. Si no es F10, es F11. Dije yo, ¿verdad? Presioné F10 primero y me pasó esto, miren. Con F10 yo veo los eh, atajos para poder utilizar las fichas y sus correspondientes comandos. Ah, pues es esta, dije yo. No es F10, es F11. Ahí está. Por cada vez que yo presiono F11, se me vuelve a crear un gráfico del mismo tipo, un gráfico de barras, en una nueva hoja que ahora se llama gráfico 3. Me cuenta cómo le fue. Bien. Solo un bien escuché. Todo bien, Todo bien, ingeniero. Bueno, eso es como le digo, en caso usted quiera crear un gráfico de manera muy rápida. Voy a eliminar esta hoja. Y esta hoja también. Y volvemos a... Eh, este ejercicio que contiene... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas. Donde vamos a ir creando diferentes tipos de gráficos... Según lo que nos pide acá. Bye. Por ejemplo... Eh, bueno, antes que nada... Eh, vamos a... A ir creando gráficos según... El tipo de datos que vamos a, a tener, ¿verdad? En, en cada una de las hojas, porque no podemos decir que podemos crear cualquier tipo de gráfico para cualquier tabla. En este caso, vamos a, a crear un gráfico. Algunos le dicen a este gráfico gráfico de sectores, otros le dicen gráfico circular, otros le dicen gráfico. De pastel. de pastel. Ajá, de pastel, correcto. Esa es una de, de las palabras más conocidas. Y este tipo de gráfico se puede utilizar para todo tipo de variables. Que eh, eh, podemos transformar los datos a porcentajes. Ese es el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Va a ser el. Este gráfico de pastel, de sectores, que se utiliza este gráfico para variables cualitativas que suman un 100%. Entonces, ese, ese, ese es un dato muy importante, variables cualitativas que suman un 100%. Verifiquemos. A ver. 41 más 23, ¿cuánto será eso? Bueno, mejor hagamos la suma aquí de una sola vez, ¿vea? Démosle un clic aquí a suma. Confirmamos. 100. Cabal. Además de eso, yo puedo observar que la columna está dada en porcentaje. Esto es un 41%, un 23%, un 14%, etcétera, Y... Podemos deducir que la suma de cada una de estas variables debe de ser del 100%. Si no suma 100%, entonces mejor olvídese el gráfico del sector. Va a haber algún tipo de error. Mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Ok, ¿cómo lo vamos a crear? Bueno, nos vamos a colocar en cualquiera de las celdas, ¿verdad? De, de la tabla. Ese es el primer paso. Luego nos vamos a ir a la ficha insertar. Y dentro del grupo gráficos, vamos a elegir. Aquí nomás lo tenemos, miren. Aquí tenemos gráfico circular o de anillos, nos dice aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál vamos a elegir? Bueno, la verdad es que podríamos elegir cualquiera de ellos. Nomás empezamos a elegirlos, pues nos aparece una representación de cómo se vería nuestro gráfico al dar un clic en esa opción. Yo voy a elegir gráfico circular en 3D, que es el que más se le parece, ¿verdad? El que tenemos aquí en la, en, en, en la captura. Bueno, ya tengo mi gráfico ahí, bueno, pero yo lo tengo muy grande, le voy a cambiar el tamaño lo ideal es que al cambiar el tamaño de un gráfico, lo hagamos desde las esquinas, para que se mantengan las proporciones del gráfico, ¿verdad? Entonces, quiero ver si se parece este de abajito, lo vamos a hacer un poquito más abajo y voy a eh, estirarlo un poquito aquí en la esquinita, para mantener, como les digo, las proporciones. Luego, Podemos cambiar el estilo. Fíjense que hay, hay personas que se complican dando un clic aquí, un clic derecho, y empiezan a atravesar todas estas opciones que están por aquí. Pero esto yo no lo recomiendo mucho. Esto de estar atravesando, dando clic derecho, aquí voy a dar un clic derecho en esta, en, en esta sección del gráfico, dicen algunos, ¿verdad? Para esto tenemos ya eh, automáticamente, ¿verdad? Cuando el gráfico está seleccionado, solo si el gráfico está seleccionado, nos va a aparecer dos nuevas fichas que son diseño de gráfico y formato. Formato, pero del gráfico, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ubicar en diseño de gráfico. No voy a dar clic derecho en nada de esto, porque esto puede originar... Eh, un poco de conflicto en, en qué no a... Sí, diga. Perdone, fíjese de que a mí no me sale. Ajá, ingeniero, Ajá. a mí tampoco me sale en blanco. Y me ah, sale a mí un lo que sale. dice tipo de medio. Uh -huh. Ay, Dios Ajá, Dios. también. Y, y, ¿Y qué será? <laughs> Yo no. lo que hice, porque Creo me que... daba el mismo error, fue volver a seleccionar los datos, pero no incluir cien y volví a hacer el proceso. Y ahí yo, sí me salió. Vaya, yo lo voy a repetir de nuevo. Si quieres, repito. Vaya. Va. ya no tengo nada. Mire. Quitemos el 100, ¿verdad? Este 100 que está aquí, quitémoslo. ¿Sí? Me voy a ubicar en cualquier celda. Mire. Vamos a ver, voy a dar a insertar. Mire. Luego me voy al grupo gráficos. Insertar gráfico circular de anillos. Y elijo Bye. Va. Mire. Ajá, y ahora lo mismo, sale en blanco, ingeniero. Ah. A mí sí ya me funciona. ¿Será que estamos ubicándonos en una celda fuera de la tabla? Yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Mm? ¿Me ahora confío? sí me salió. Hoy sí, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué estaba pasando entonces? No entiendo qué les estaba pasando. Yo sí. le quité el 100, igual que la compañera. Ah, sí, yo ya había dicho que le quitáramos el 100. Bueno, hoy sí ya todos estamos en sintonía. ¿Me confirman? Sí. 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 Ok. Sí. Eh, bueno, veamos el gráfico que tenemos ahí de muestra, ¿verdad? Este es el gráfico de muestra, ok. ¿Qué tenemos acá? Eh, bueno, vemos de que eh, aparecen los nombres de cada uno de los tipos de medios con su porcentaje correspondiente para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo que el cine, 1%. Quiero ver, cine, 1%, cabal. Luego, dominicales, 1%. Dominicales, dominicales, 1%. De ahí, revista, 5%. Revista, 5%. Ok. Pero, ¿cómo logro yo poner esos rótulos? Esos serían rótulos, ¿verdad? De, de cada una de las eh, secciones de, del gráfico circular. Eso es bien fácil. No se complique, como le digo, dando clic derecho en el gráfico. Eso es muy difícil porque tratar de encontrar esa opción por aquí nos va a llevar mucho tiempo. En cambio, si nos vamos aquí a la ficha diseño de gráfico y luego, nos vamos a ir un comandito por acá a la izquierda, casi al inicio que dice Diseño rápido. Si yo me pongo a explorar cada uno de estos diseños, observe, ahí va cambiando hasta que yo pueda ver el que más me interesa. A ver cuál será el correcto. Será el que más yo veo que el que más se le parece es el diseño 1, ¿verdad que sí? Recording in progress. Recording in. Recording in progress. Vamos a ver si se le parece. Bien. Ahí está. Bien. Qué increíble, ¿verdad? Yo, ¿para qué me voy a complicar tanto? ¿Verdad? En querer dar un clic derecho, empezar a atravesar un montón de opciones. Aquí nomás lo tengo. En diseño rápido. Bueno, me comenta cómo le fue. ¿Todo bien? Está bien, está bien? Todo bien, sí. ¿verdad que está bien fácil? Sí. Excelente. Bueno, vámonos ahora a la siguiente hoja que se llama Barras Horizontales, porque precisamente eso es lo que vamos a crear. Veamos eh, la muestra: Barras Horizontales. Observe que cada uno de los países tiene su. Barra, pero de tipo horizontal. Además de eso, vemos un dato numérico a la derecha, cada barrita. ¿Qué? ¿A, qué? ¿A qué se refiere eso? Ah, que estamos hablando de población, señores, población. Entonces, en este segundo ejemplo, vamos a ver eh, los gráficos de barras horizontales y este tipo de gráficos se suele utilizar para representar series en el gráfico de barras horizontales. Entonces, en las series, las categorías van a situarse en el eje vertical y las barras van a crecer horizontalmente. Ah, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con eso? <laughs> Perdón. Bueno, que nosotros vamos a ver que los países están en el eje vertical, eje vertical. En cambio, los números, es decir, en este caso, la población en el eje horizontal. Y va a crecer en el eje horizontal. Bueno, vamos a colocar en cualquier celda de la tabla, igual como lo hacíamos en el ejemplo anterior, vamos a ir a buscar el gráfico que vamos a necesitar, nos vamos a ir a la ficha insertar y vamos a ir a explorar por aquí, ¿verdad? Vamos a ir a explorar. En el comando insertar gráfico de columnas o de barras. Vamos a dar un clic aquí para que nos aparezca el menú. Y luego vamos a elegir. Vamos a ver si el primero. Sí, me parece que el primero. ¿Por qué? Porque si me voy por aquí. Mire, ninguno de estos le pega, ¿verdad? Al que nosotros necesitamos. Debe ser el primero en... Quiero ver en dos dimensiones. Vale, ya lo tengo elegido por ahí. Lo voy a bajar un poquito para colocarlo justo a la derecha de la tabla que lo origina y lo voy a estirar hacia la derecha y hacia abajo también. Mm. Ajá. Me parece bien. Vamos a dar un poquito más de estiradita para que la barrita se miren más gruesas. Ah, ya se está apareciendo, ¿verdad? Se está apareciendo. Bien, ahora, eh, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos elegido el tipo de gráfico? Pero vamos a ver si elegimos un gráfico de columnas. Observe. Observe, observe, miren, 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 miren. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Que aquí las barritas son de tipo vertical. Bueno, vamos a deshacer esto para dejarlo como lo habíamos elegido inicialmente. Ok. Eh... ¿Qué más podemos hacer acá? Vamos a elegir de nuevo, vamos a elegir aquí en la ficha diseño de gráfico algo que se le parezca a esto, ¿verdad? Porque yo veo que las barritas aparecen eh, con un azul un poco tenue, ¿verdad? Y además de eso, yo veo que eh, aparecen las cantidades justo, justo a la derecha. De cada una la barra. Bueno, entonces me voy a ir aquí a diseño rápido. Voy a empezar a explorar, a ver cuál me funciona, cuál me aparecen los numeritos. Aquí está, mire. Aquí está. El diseño 4. Diseño 4 es el que más se parece. Vamos a ver si podemos hacer las barritas un poco más tenues también con estilo de diseño. Veamos a ver. Aquí está, mire. El estilo 4 es el que más se le parece a la captura que tenemos acá abajo. Bueno, me cuenta usted cómo le fue. Todo bien. ¿Todos, todos, todos bien? Sí. Vaya, ve, entonces no hay que estarse matando ahí haciendo gráficos exagerados, ¿verdad? Ok. Si no hay dudas, pues nos pasamos a la tercer hoja, que se llama Columna Agrupada. Columna Agrupada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la evolución de números de móviles versus de smartphones en el mundo. A ver. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un móvil y un smartphone? Pregunta curiosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un móvil sería un teléfono básico que no tiene Correcto. acceso. Correcto. A... Un móvil es aquel que solo nos sirve para hacer llamadas. Uh -huh. Y a lo sumo, recibir también, ¿verdad? Y a lo sumo, eh, enviar mensajitos. Pero no mensajes de WhatsApp. Mensajitos de, de texto. De texto. Correcto, de texto. Mensajitos de texto. Bye. Entonces, eh, resulta que estos datos están dados en miles de millones, observe. Quiere decir que aquí tenemos cuatro mil, cuatro mil millones. Ay, ¿cómo se leería esto? Cuatro mil millones, veintitrés. Ah, ya sabes, no sé. La cosa que están dados en miles de millones, ¿verdad? Y aquí también pero hay una gran diferencia observe entre los móviles y los smartphones que los móviles se mueven más bueno esta en realidad esta tabla ya está algo viejita verdad ya por el 2010 cuando los móviles eran mucho más populares que los smartphones ¿por qué? porque los smartphones eran carísimos verdad eh, poca gente los podía comprar porque eran bien caros entonces eh, eh, podemos decir que se movían más, ¿verdad? Tenían más mercados. Ahora no. Uy, ¿quién quiere un, un, un móvil normal? ¿verdad? Uy, ¿qué es eso? Es antigüedad. No, yo no quiero de eso. Yo quiero un teléfono inteligente, decimos, ¿verdad? Y los inteligentes no son los teléfonos, somos nosotros. Lo que pasa es que lo, los smartphones nos hacen, nos hacen araganes. Eso es lo que nos hacen los smartphones. Bueno, pero eh ¿Cómo vamos a crear este gráfico? Este gráfico tiene una gran particularidad. Observe, yo lo que voy a hacer es sombrear toda la tarde. Y digo, me voy a ir a insertar. Luego voy a empezar a explorar por aquí. Por ejemplo, me voy a gráfico de columna o de barra. Y voy a elegir. Este de aquí. Observe. Observe. ¿Qué está pasando? Que yo solo veo barras azules. Las barras azules están representando a los móviles. Y las barras, color que casi ni se miran, ¿verdad? Color como un rojito, rojito, sangre. No, ni tan sangre, sino un, como un... Ay, no, no sé cómo se llama este color. Color rojo ladrillo. Son las que están acá abajo. Y además... Ah, no, espérenme, espérenme. Ya me fijé en algo. Estas barritas azules corresponden a los años. Ya me fijé en eso. Ahí está el lío. Miren, las barritas azules son bien largas porque constan de números que van desde el 2014 hasta el 2019 en cambio los móviles apenas un número 4 y no se digan los smartphones número 1 o 2 sí, por eso es que estas barritas están bien grandotas y la barrita de los móviles que corresponde a esto que tenemos por aquí este rojo ladrillo corresponde a los móviles el gris corresponde a los smartphones Híjole, ¿qué estamos haciendo mal entonces aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué estaremos haciendo mal? Está tomando un dato no requerido. Estamos tomando un dato no requerido. Es decir, los años no deberían de estar allí dentro del gráfico. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Entonces, voy a dar un clic al gráfico. Y lo voy a borrar. Va. Entonces voy a marcar solo esto. Digamos, vean. Y vuelvo a probar. Me voy a ir a insertar. Gráfico de columna. Y voy a elegir primerito. Vamos a ver. Pues no me convence tampoco, fíjese. ¿Por qué? Porque no puedo ver los años aquí. ¿No los puedo ver? Vale, lo vamos a hacer de otra manera entonces. Y este es un truco bien importante que usted va a aprender. Fíjese. Eh, nos vamos a colocar fuera de los datos que vamos a graficar. Es decir, yo me voy a colocar por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Afuera de la tabla. Me tengo que colocar. Vaya. Vale. Y ahora me voy a ir a seleccionar, eh, insertar. Luego voy a elegir gráfico de columna agrupada. ¿Y el gráfico dónde está? No, si es que no nos va a aparecer todavía. Espérense. Voy a reducir un poquito esta área del gráfico desde la esquina. Lo voy a mover el grafiquito por aquí. Nos tiene que quedar así, mire, así nos tiene que quedar. Vale. Entonces, teniendo el supuesto gráfico seleccionado, supuesto, y digo supuesto porque todavía no existe, vamos a tener que ir de nuevo a diseño de gráfico, aunque no tengamos nada por el momento, nos vamos a ir a diseño de gráfico y Voy a elegir el comando acá a la derecha que se llama seleccionar datos. Mm. Así como usted lo oye, seleccionar datos. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo. Este cuadrito de diálogo que se llama seleccionar origen de datos. Va, vale. luego. Me voy a colocar en la casilla que dice rango de datos del gráfico y voy a seleccionar solamente desde la celda B4 hasta la C9. Oiga bien, desde la C4 hasta la C9, sin incluir los títulos. Va. Ahora. Fíjense lo que vamos a hacer. Me voy a colocar aquí donde dice series 1. Aquí donde dice series 1 me voy a colocar. Y luego voy a elegir el comando modificar, que está justo arriba. Mira, aquí en medio. Modificar. Ahora me pide este pequeño cuadrito de diálogo. Me pide nombre de la serie. Nombre de la serie. Ah. Aquí tengo que darle un clic al encabezado de la columna móviles. Pues sí, porque esta es la primera columna que yo elegí. Esta que tiene 423, 423, 461, es la primera columna que yo elegí para todo el gráfico. Entonces, debo elegir este título de columna para asignarle el nombre de la serie. Voy a dar un clic entonces en la B3. Luego voy a dar clic en aceptar. ¿Y qué nos dice ahora aquí? Mire, a cabalito aquí nos dice móviles. Mire, lo que yo elegí aquí me aparece aquí. Vale. ahora vamos con serie 2. ¿Qué deberíamos de hacer? Lo mismo que hicimos el paso anterior, solo que ahora vamos a ir a modificar. Y en nombre de la serie voy a elegir. La celda C3, es decir, el texto que dice smartphone. Le doy un clic a esa celda y luego le doy clic a aceptar. Ya veo ahora que me dice arriba móviles y abajo smartphone. ¿todos vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Cómo? No, ingeniero, me perdí. ¿A dónde se perdió, Anthony? Yo también, porque no me deja seleccionar, fíjese. Mm. Eh, voy a empezar de nuevo, voy a cancelar todo esto, ¿sí? Voy a cancelar todo. Por favor. Vale. Decíamos que teníamos esta, este cuadrito sin nada, en blanco, no tiene nada, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, yo tengo que ir ahora paso a paso, ¿verdad? Como pues sí. El gráfico original, el que yo les enseñé primero, no me funcionó. No me funcionó. Háblale a mi mami, Danielito. Ah, ¿y qué le decimos a su mami? Que estoy en clase. <risa> 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 y es que me está llamando, perdón. Sí, háblale a mi mami Hola. Disculpe, disculpe la molestia. Para llegar allí a ese cuadro, ¿puede repetir, por favor? Ay, Dios, eso fue hace media hora, ya no, ya no podemos hacer eso. Ah, está no, mentira. No, tenemos que hacerlo aquí. Mire, en seleccionar datos, En seleccionar datos. ¿De acuerdo? Ah, no, no, no. Perdón, perdón, perdón. Eh, para llegar a este cuadrito blanco, ¿me dice? Me lo voy a borrar entonces. Para llegar a ese cuadrito blanco, tenemos que ir a insertar, fíjense, colocándonos afuera de la tabla que vamos a graficar. Nos, nos colocamos afuera, es decir, aquí, 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 menos en cualquier celda dentro de la tabla, ¿sí? Aquí me voy a colocar yo, mí. Luego me voy a ir a insertar, luego al grupo gráficos, y luego voy a elegir dentro de los gráficos, de columna o de barras en este comandito voy a elegir la opción de columnas en dos dimensiones la primerita verdad la primera opción esta es la que vamos a elegir entonces nos queda este cuadrito blanco que no tiene nada yo le voy a reducir el tamaño y lo voy a trasladar para acá hoy sí Sí, sí, ya. muchas gracias, ya llegué ahí. Vale, ok. Luego dijimos que íbamos a dar un clic siempre en la ficha diseño de gráfico, vamos a dar un clic en seleccionar datos, ¿verdad? Seleccionar datos. Luego, en el cuadrito de que dice rango de datos del gráfico, vamos simplemente a marcar desde la B4 hasta la C. Cuidadito, cuidadito No vayamos a marcar otro rango Que no sea el que yo le estoy diciendo Desde la B4 Hasta la C9 Ah, y aquí nos va a aparecer el ranguito Marcado, miren B4 hasta la C9 nos está diciendo acá ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ahora sí Ok Ahora tengo que Modificar los encabezados De columna, ¿dónde se arregla eso? Se arregla aquí en donde dice series 1. Le voy a dar un clic a series 1 y luego le voy a dar clic a modificar. Dando clic en modificar me aparece otro cuadrito de diálogo pequeñito y aquí es donde me está pidiendo nombre de la serie. ¿Qué es lo que yo debo de elegir ahí? Voy a elegir la celda B3 que corresponde al título de la primer columna seleccionada. Ya le di clic a B3, luego en el cuadro de diálogo a aceptar. Y ya veo que aquí me dice móviles, móviles me dice aquí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. sí. Vale. Luego voy a hacer lo mismo, pero para serie 2, le voy a dar un clic a serie 2, luego modificar de nuevo y voy a elegir el otro título columna que sería... La C3 donde dice smartphone. Le doy un clic a esa celda, le doy a aceptar. Vale. Por ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Ok. Siguiente paso es asignar los nombres de los años. Es decir, las celdas que se encuentran en la columna A. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le vamos a asignar esos años? Dando un clic aquí en el lado, en el panel derecho, digamos, ¿verdad? Donde dice etiquetas del eje horizontal categoría. Le vamos a dar un clic al comandito que dice editar. Uh -huh. Y entonces me aparece un pequeñito cuadro de diálogo. Pequeñito, ¿verdad? Que nos está pidiendo rango de rótulos. Rótulos del eje, ¿verdad? Ah. Los rótulos que yo quiero. Para el eje X no, no, no quiero que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que quiero es que me diga del 2014 hasta el 2019. Entonces voy a marcar el rango desde la A4 hasta la A9. Ay, automáticamente me cambian aquí. Mire. Ya lo vio. ¿Ya le apareció a usted? Sí. Mire qué chivo. Le damos clic a aceptar y luego aceptar vamos a ver si este gráfico se parece a el que tenemos aquí parece que sí verdad pareciera que sí pero nos falta todavía asignar estos numeritos que teníamos en los datos de móviles y smartphones los queremos ver aquí también verdad los queremos ver en las columnas ok qué es lo que debemos de hacer entonces bueno nos vamos a ir de nuevo a un, al comando que ya conocemos, que se llama diseño rápido. Y vamos a explorar cuál será el que necesitamos elegir. Vamos a ver, yo voy probando por aquí. Eh, quiero ver, vamos a ver si es uno de estos. Ah, este me parece, ¿verdad? Este que está aquí, el número... El diseño 4. Porque si me voy a los demás, ya no se parece mucho. Mire. ¿A ah, poco pues voy a dejar el cuatro? Vamos a ver si se le parece. Si se le parece, solo que tengo que estirarlo, digamos, un poquito. En mi caso, ¿verdad? Puede hacer que el tuyo se parezca más que el mío. Lo voy a estirar para abajo. Ya se le parece un poquito más. Mire. Mire qué chivo. A ver, cuénteme, ¿cómo le fue? Bien. ¿Todos, todos? Sí. Todo bien. Todo bien, ingeniero? Bueno, vamos al siguiente gráfico. Entonces, el siguiente es el que se encuentra en la hoja gráfico combinado. ¿Por qué esto se llama gráfico combinado? Porque yo veo barritas. Barritas que van creciendo por aquí, luego bajan un poquito, vuelven a crecer un montón, y luego bajan y vuelven a crecer. Sin embargo, hay una línea naranja que también va siguiendo esa tendencia, observen. Eso se le llama gráfico combinado. ¿Y por qué? Porque resulta que tenemos que mezclar dos tipos de datos que son diferentes. Eh, usted puede observar que la tabla tiene número de ventas y facturación en euros, está aquí, ¿verdad? Son datos de diferente naturaleza porque aquí estamos hablando del número de ventas. Esto quiere decir que aquí no estamos tocando dinero. Esto es número de ventas, es decir, se vendieron 526 productos en el mes de enero en febrero 681, en marzo 815, etcétera. Y la facturación fue de 4125, 7216 y 8264, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de dinero, aquí no, aquí de número de ventas, pero lo que necesitamos es combinar en un solo gráfico esos datos de diferente naturaleza. Eso es lo que a veces se origina un poco de confusión cuando estamos creando gráficos para este tipo de datos, ¿verdad? Es un gráfico combinado el que nosotros tenemos que utilizar en este caso. Bueno, ¿cómo vamos a crear este gráfico? Bueno, me coloco en cualquiera de las celdas. Y digo a elegir, eh, quiero ver, me voy aquí a insertar, voy a elegir mmm, por aquí por insertar gráfico combinado, este comandito que dice gráfico combinado. Y voy a elegir del listado, voy a elegir este que está aquí. Ah, ahí cabalito lo tengo, miren. Vale. Ahora, tome nota de lo siguiente. Nosotros normalmente tenemos un, un solo eje vertical. Casi siempre el Excel nos lo va a mostrar en el lado izquierdo del gráfico. Y también nos va a mostrar un solo eje horizontal. ¿Qué tenemos en el eje vertical? Tenemos desde 0 hasta 1400. Y esto quiere decir que el Excel nos está mostrando estos numeritos en base al número de ventas en el eje vertical del lado izquierdo. Es bien raro ver que tenemos también un eje vertical, pero al lado derecho. Observe. Lado derecho, donde ya nos están mencionando que esta ha sido la facturación en euros. Mire qué interesante, pues. Nunca creo yo habíamos hecho un gráfico en que se observara prácticamente dos ejes verticales. Y así lo está haciendo el Excel porque somos nosotros quienes le indicamos al Excel, ¿verdad? De que queremos un gráfico del tipo combinado. Qué interesante esto. Bueno, pero vamos a ver si se le parece. Creo que sí, ¿verdad? Sí se le parece. Ok, usted me cuenta cómo le fue con este gráfico. Sí. Bien. Todo bien, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buenísimo esto. Ok, vamos ahora a la siguiente hoja que dice gráfico de líneas, ¿verdad? Y necesitamos crear un gráfico así como este que está aquí. Gráfico de líneas, con dos líneas, por cierto, ¿verdad? Mm -hmm. Aquí podemos ver... Eh, eh, la tablita, ¿verdad? Que nos indica dos parámetros, que son IPC subyacente, IPC general. ¿Qué significa IPC para nosotros? ¿Quién sabe qué es el IPC? ¿Mm? Índice. Índice de qué? Índice de precios al consumidor, señores. Índice de precios al consumidor. ¿Ok? Bueno, me voy a colocar en una de las celdas, ¿verdad? De la tabla original. Luego me voy a ir a insertar y me voy a ir a elegir gráfico de líneas o de área. Es lo que yo tengo por aquí. Y luego voy a elegir el gráfico. Quiero ver cuál me parece más, cuál se le parecerá. Creo que sería este, mire, este de aquí, ¿verdad? El que tiene líneas con marcadores. Quiero ver. Ah, ya me arrepentí. Voy a elegir el que dice línea apilada con marcadores. Ese es el que vamos a elegir: línea. Apilada con marcadores. Pero yo necesito que se le parezca esto, ¿verdad? Está bien estiradito hacia la derecha. Lo vamos a estirar hacia la derecha, entonces, miren. Ah. Además de eso, veo que hay una tablita acá abajo. Observen. Y yo lo tengo solo con los datos de, de los meses. Bueno, ¿dónde podemos hacer ese cambio entonces? Allá en ese comandito que ya nos está resultando bastante familiar, que se llama diseño rápido, ¿verdad? Y aquí nomás en el diseño 5, es que yo puedo observar la tabla, la misma tabla original, prácticamente la puedo observar debajo del gráfico. Es decir, esta tabla que está aquí al lado izquierdo, la puedo observar acá también. Claro, Necesita de cierto ajuste, ¿verdad? De cierto ajuste para poder visualizar los datos correctamente. Entonces, yo voy a seguir estirando el gráfico hacia la derecha. Bien. Ah, ya se ve mejor. Ya se ven mejor los nombres de los meses. Voy a estirar un poquitín más. Hasta lograr, ¿verdad? Ver correctamente los datos. Cuénteme ¿cómo le fue? Bien. ¿Todos, todos, todos? Sí, todavía, genial Bueno. Entonces, quiero ver cuánto falta para las 10. Faltan 8 minutos. Nos vamos a ir al último, que es el gráfico radial. Este asuntito que está aquí parece telaraña, ¿verdad? Sí. Por eso se llama gráfico radial. ¿Por qué? Porque si usted observa y pone ojo aquí estos estos hexágonos prácticamente son hexágonos van aumentando de adentro hacia afuera y además cada uno de los hexágonos va aumentando en su proporción este es más chiquitín luego le sigue este luego este este hasta llegar a este todavía más grande que todos los demás. ¿Y eso a qué se debe? A que eh, los datos son directamente comparables y esto es lo que tenemos en eh, en, en los gráficos de tipo eh, de radiales. Los gráficos radiales, señores, gráficos radiales, se llama eso. Bueno, entonces, eh, ¿Qué podemos ver en la tabla que tenemos por acá? Observe, tenemos estas variables que hablan de motivación, concentración, ansiedad en la competición, autoconfianza, objetivos y manejo de la presión. Ahora, esto se trata de un perfil psicodeportivo de un golfista. Psicodeportivo. ¿Qué significa esto del psicodeportivo? Bueno, es que cada una de estas variables que tenemos aquí, son parámetros individuales. Es decir, no podemos nosotros decir que son comparables, no tienen nada que ver uno con el otro. La motivación no tiene nada que ver con la concentración, ni los dos primeros con la ansiedad. Claro, son parámetros que se pueden controlar, ¿verdad? Según... El, el perfil psicodeportivo con técnicas psicológicas, ¿verdad? Pero no podemos decir que porque esté muy motivado, quiere decir que esté está bien concentrado. O porque tenga mucha concentración, también está muy motivado. No, son cosas que no, no, no son, eh, no están íntimamente ligadas. Eso es lo que nosotros podemos verificar a la hora de hacer un gráfico radial, ¿verdad? En que cada una de estas variables no se comunican entre ellas. No hay comunicación, no hay relación entre ellas. Bueno, pero ¿cómo vamos a crear este gráfico entonces? Vamos a darle un clic a cualquier celda, nos vamos a ir a insertar, luego vamos a ir a buscar el comandito que nos ayude. A crear un gráfico radial. Yo voy a empezar a explorar por aquí por. Quiero ver por combinado. No hay nada. Aquí por eh, este comandito que se llama insertar gráfico de cascada. Embudo cotizaciones superficie radial. Ajá. Pareciera que por aquí se encuentra, ¿verdad? Y al final. ¿ves? Al final. Voy a elegir este primer ejemplo que está aquí. Radial. Y ya lo tenemos ahí, observe Lo vamos a mover para acá y lo voy a reducir un poco. Quizá me quedó muy pequeño, ¿verdad? Lo vamos a hacer un poquito más grande de nuevo. Y ahí está, Osilla, ¿qué le parece? Sin embargo, yo veo que esto tiene como una especie de fondo oscuro, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a los estilos de diseño y aquí nomás tengo yo los... Los estilos de diseño. Mire, cabalito el que yo quiero. Vean, será este o será este. Yo creo que es el primero, el que está al lado izquierdo. Pues voy a elegir el estilo número 5. A ver, ¿le funcionó? Sí. sí. Perfecto. Bueno, señores. Eh, faltan tres minutos para las diez. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ingeniero, yo me perdí para pasarlo así al color fondo negro. Eso Ahí. lo encontramos aquí en estilo de diseño. Yo elegí el estilo cinco. ¿De acuerdo? En estilo rápido, no. Sí, en, no, aquí en estilo de diseño, acá no, 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 aquí no, en diseño rápido no, en estilo de diseño, acá. ¿De acuerdo? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. Solo sí. en, el, en el gráfico de columna agrupada es cuando se toma el rango de afuera. En este, columna agrupada. Sí. Eh, eso depende, depende de la naturaleza de los datos que vemos aquí. Porque, si por ejemplo, apagamos el micrófono que yo no me escucho el eco. Carmen. Gracias, Carmen. Eh, decía que si yo me ubico, por ejemplo, aquí en una celda ¿verdad? y digo, voy a crear un gráfico eh, que, de, creo que es, por ejemplo, gráfico de barra. Esto es lo que logro yo, mire. Si solo me cubí con una celda, así como lo hemos hecho para todos los demás ejercicios. Entonces, depende del tipo de datos que nosotros tengamos en la tabla, si sí podemos decir que podemos empezar de cero para un gráfico. Eso depende, depende de la tabla, los datos que tengamos en la tabla. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, Irene. Seguros. Yo tengo una consulta. Dígame, dígame. Eh, yo me yo me perdí en el, bueno, hice el de línea, pero este. Me quedó, no me quedó igual al de la imagen, porque la parte do, donde puse en el cuadro, donde van los meses, me quedó todo feo. Muéstramelo, Carmen. Y... Ahorita. Lo vamos a chaguiñar Sí, porque lo estoy tratando de hacer ya ratos y no puedo. Vaya, muéstrame su pantalla. Ahorita, pues. Ah, estírelo hacia la derecha con el puntito que está al lado derecho. Ahí, estírelo hacia la derecha. Más, 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 más. Más, 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 más. Quite ese panelito que tiene al lado derecho. Miren, ya le está quedando casi igual, ¿ves? Ah, Cierra ese panelito. Ya lo cierre. Ajá. Ah, ya. Yo, como lo arreglo, sí. Bueno, bueno. Ok. Gracias. Bueno, bueno. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna otra preguntita? No, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos acá y el día de mañana va a haber clase, ¿verdad? No lo dude. El día de mañana yo le voy a dejar unos ejercicios para que usted trabaje. En base a lo que hemos hecho el día de hoy. Y puede hacer también que encontremos algunos ejercicios que, con gráficos que, que no hemos creado hasta este día. Pero es que no es posible que también yo le voy a dar todos los tipos de gráficos, porque miren, tipos de gráficos hay como, como 100 tipos de gráficos, ¿verdad? Entonces es imposible que los veamos todos. Pero sí es importante practicarlo ¿verdad? No los vamos a ver todos, obviamente, pero sí es probable que. A usted le toque hacer un tipo de gráfico que el día de hoy no hemos creado para expandir un poco más nuestro conocimiento. Bueno, pasen buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.